urteak dira Usurbilgo jatorrian iztasunaren argazki bat egiten duela udalak, herritarren jaiolekua kontuan hartuta. 2021ekoa ere egin berri du. Usurbilek 6.164 biztanle zituen 2020ko abenduaren 31an. Hoietatik 1.084 dira Euskal Herritik kanpora jaiotakoak. Hau da, biztanleria osoaren ia 118. Ozeaniakoak salbu, ia kontinente guztietako herritarrak ditugu Usurbilen. Orain, selkapen hutsa Zaragoko jauzia eman du udalak. Herritar guztien arteko elkarbizitza bultzatzea du helburu. Azken hamarkadetan, bi migrazio olatu nagusi jaso ditugu herrian. Bata, 1960ko eta 1970ko hamarkadetan Espainiatik etorritakoena. Eta bestea, 2000garren urtetik ona, munduko hainbat lekutatik etorritakoena. Lehenengoan arreta jarri, eta orduan hartutako jarrerak eta diskurtsoak bilatu ditu. Egungo egoerari hobeto erantzuteko balioko duelakoan. Maskara kendu, eta protagonistek kontatu dute euren migrazio prozesua. Lehenengo pertsonan. Espainetik etorritakoak izan baizian lehen da biziko etorkinak hemen. Euskaldunak etortzen zian lanea Ingemarra. Batipat, Extremadura, Andaluziarrak, Gallegoak ere bai, Salamanca, hola. Vine a San Sebastián en el año 66, con 16 años. Empecé a trabajar en Donosti, en un taller de chapa, y vine con un primo. Fueron momentos muy duros, bastante difíciles. La migración en aquellos tiempos estaba en pleno auge y aquí pues había trabajo. Primero mi padre se quedó sin trabajo allí en Salamanca, trabajaba en los altos de agua, en las estas, y se terminó el trabajo y se vino para aquí con un amigo. Uh-huh. Mi padre se vino pues en octubre o por ahí con el amigo y nosotras vinimos en enero, el 20 de enero, el día de San Sebastián. No se me olvidará. Gu etorri ginen 66an, baina 65an iraian neri osaba etorri zen. Eta urrengu jabetean urrian ereita, Ingemarrera zuzenean lanera, basokaten lana. Garenean etxatu zo bat bateko izan zen, ni ez nekien eguraz etorri behar ziren, ni bat bateko izan gauza bat zen. Torkemada juteko gure herritik igotzen da portu txiki bat. Eta ni goratzen naiz ateratzen nintzen, atxera begira, herria desagertu zen. Eta hori da, eta jo naizen bakoitzean, esperientzia berbera zen, puskatu egiten zaizun bihotza. Primero se vino mi hermano, con 13 años, porque ya teníamos aquí unos tíos, que trabajaban en una carpintería, en la Sarte. Entonces, con 13 años vino mi hermano, y después vino la Aita, y cuando ya encontró casa y trabajo, pues nos vinimos la ama y yo. Zenba familia izan hor? Enzinazta, puertazta. Agina garen urtezkoan bizitutako igual izango zian 6-8 boa famili. Bai. Urtezkoan bizitut zienak, eta gero honea etorri eta hemen 2, 3, 4, 5 urte egin. Eta pixua eostekoa, dirua, zera pixkat, fabriketan daik izuten garaian Usurbila eta Lasarte eta jundakok, asko, zatu jugu, asko. La verdad, simplemente nunca les he preguntado porque como que doy por hecho que es porque había problemas ahí y querían una mejor vida para nosotros. Siempre doy por hecho. Nunca he indagado más allá porque ellos sabrán realmente por qué lo han hecho y si no me lo han querido decir, será por algo. Nicaragua, cuando nosotros venimos para acá, ya ese mismo año, días antes o meses antes, ya se había, el pueblo se puso feo porque ya había un disturbio,
Había mucha violencia en las calles por la cuestión contra el gobierno y eso. Entonces tuvimos que salir de ahí, prácticamente como huyendo. En principio no se me cruzaba en mi mente dejar mi país. En mi país existen muchas tradiciones, cosas así, que ya sabéis, algunas de África. Pues en mi país, cuando muere un marido, lo que tiende a hacer la familia del marido es intentar dejarte con otro miembro de la familia. En ese caso tenía que ser el hermano, el tío de mi marido, que en paz descanse. Entonces era un señor mayor que tenía igual la edad de mi padre y a mí no me parecía buena idea. A mí eso no me venía en la mente, tener que meterme con ese hombre. El proceso de migración, estando en mi país, inicia con 3 años atrás, desde que tomo la decisión de sí. Mi mujer es única hija. Ella me pedía que quería estar con su mamá. Y claro, la mamá se vino para acá, ya llevaba varios años aquí, y la mamá sufre el cáncer. Claro, al tener el cáncer, la mamá lo pasa aquí sola. Todo el proceso, la quimio, fue muy duro para ella, porque en ese momento, cuando la mamá tiene el cáncer, no nos podemos venir por cuestión económica. Nos sacó de allí pues la situación económica, de seguridad, porque si no es un sitio seguro para vivir, duele decirlo, porque es mi país y en teoría tendría que estar, o sea, defenderlo a muerte, pero es que no. Llegamos a Usurbil en marzo, 2 días antes del confinamiento. Un poco hemos vivido alrededor de unos 5 años en Irlanda, en Dublín. De ahí decidimos mudarnos a Ámsterdam, que hemos estado los 2 últimos años, 2 y medio en Ámsterdam. Sí, más o menos. Hasta que, bueno, María le apetecía volver más cerca de la familia, pero bueno, yo condición que le puse, vale, nos volvemos más cerca de Murcia, pero en Euskadi. Y bueno, me aceptó la condición y aquí estamos. Mi proceso de migración comienza a los 4 años, cuando empieza la guerra contra la dictadura de Somoza, en 1978. Emigrar no es fácil como lo pintan mucha gente, porque es duro. Vivir dignamente, eso es lo que me ha motivado el venir a Europa. Gloria, Juan, María, Cándida, Ana Julia, Emilia, Manolo, Mariaje, Julia, Saúl, Lisi, Álvaro. Horra Usurbila etorretako migratzaileen izen batzuk. Nola hartu ditu Usurbilek? Zer nolako harremanak sortu dira? Sortu badira, kanpotik etorretakoen eta bertan jaiotakoen artean. Hombre, nik uste beak esango zen abaritze zuen, baina onartu ondo ez detuzte ingendula, porque nik uste tementzerola bi komunidade, bat erdalduna, langilia, emigrantia, bat egero euskaldunak, baino euskaldunan barrun, gure txek esango zuen, baserritarrak bere aldetikan, eta langiliak, no? Baste aldetitan. En aquel momento, pues yo era de un caserío, como tú comprenderás, pues la facilidad de palabras y la edad que tenía, pues eran momentos de adaptarse e integrarse. Para mí fue duro, debo de reconocer. Tenía un primo, pero el primo al año y medio, 2 años, se fue para Bilbao y yo me he quedado solo, me tuve que aquí hacer mi vida. Conocí a mis amigas del colegio. Eran pues todas, íbamos pues, de mi edad. No sé, al ser tan niña y relacionarme siempre con gente euskalduna, pues no,
no he sentido, no, no sé. Yo no he sentido en ningún momento rechazo, nunca. Yo siempre, cuando se comenta o esto, yo, para mí, nunca he sentido rechazo ni nada, ¿no? Eta, ez ginen etorri onera logitea, Jon ginen Usurbila. Usurbilen, familia, Usurbilko familia bat bizi zen, ezaguna. Eta haien etxean, lo, afaldul eta lo egin genuen. Hau, antolatu gabe zegoelako. Etxe hori dago, udaletxetik bertan dago, Elizaldean bizi ziren familia hori. Eta azpimarratu behar da, elkartasun hori dana lagundu egiten dula. Umiak generalian ondo etorri izan du jata. Aina herri txiki izanek, eta aina euskalduna gehiago izanek, guk baina ezkin hona hiri olako zera, txarrik sekula, nien aiz goatzen. Gue tartekuak batziak bezala xea, hartu ginen. Horre Usurbil da Lasarte eta oitan asko zeak atakatzen zirena izan duzien Txurrianos. Bago Txurrianos ezkin hon. Hainan ezkin hon gu Txurrianos esaten. Baino esango gendik. Akaso noiz, iguala eta gozien, baina enaiz goatzen. Ola, gui kasero esaten zion bezala, sekula Txurrianos. Hemen ez egon bi komunidade, egon komunidade bakarretak du. Eta gero zorreza zen hemen gojendekin kontaktuan. Eta hau da zerbait ni gero pentsatu dudana. Gu hemen zergaitik anonde egon ginen. Gu nekazaria ginen, hauek ere bai. Hizkuntza desberdina geneukan, eta nekazaritza desberdina. Baina nekazaria ginen denok, eta ginen, han baltan ozen ere, herri handia da, nekazari herria da, zoroak, natura, eta hemen, nik uste dut hori dana, lagundu zigune. Nik ez dut horrela bizi izan du hori. Alderantzit, igual hemen negoelako, baina gu, nik ez dut somatu bi komunidade. Bizikidetza bat, ez den. Era agradable, lo que pasa que en aquellos años, pues eso, teníamos la fama, nos llamaban los de Tánger. Teníamos una fama un poco así, bueno, manchurrianos, igual te decía, pantalón de pana, petacho en el culo, extremiño seguro. Hombre, había cosas que aunque eres una cría, pues igual te dolían un poco. Yo lo entiendo, a ver, te viene gente de fuera a tu tierra y pues no sé. Yo ya te digo que no tengo ninguna, no me ha quedado ninguna secuela de nada. Me he llevado siempre bien con todo el mundo, sigo teniendo los mismos amigos aquí en Usurbil, me llevo bien con todo el mundo y no he tenido problemas, la verdad. Hainbat hitz itxusiak esaten ziren. Baina, bueno, bertan bizita gu ez ginen jabet horretaz, igual kanpokoak, bai, baina eta nik uste fama hori etzala bat ere ez dakit egokia, ez dakit. Eta orain dikan ere badu, hainbat, ez dakit txarra bezala, baina niretzako hori ez da horrela izan. Ze hitzak esaten zira? Tanger, adibidez. Nik hori intzun ninen aurroneko aldiz, vamos, ez dakit. Eta gehi hori intzun izan ditu, baina benetan izan gogoratzen. Baina ni ez nago batera doz horretaz. Gu hemen, ez dakit. Igual, kanpotikan ikusten diren gauza, bertan baldin mazatu ez tezu bala bizi. Reconozco que cuando me vine a Usurbil, pues yo tenía mi cuadrillo, mis amigos o mis amistades en Donosti. Yo, Usurbil para mí cuando vine era un dormitorio. La gente de Usurbil, Usurbil es un pueblo que tiene mucha gente euskaldun, muy pocos de fuera, y yo me he adaptado muy rápidamente. Vale, tardé mucho tiempo por no hacer vida en Usurbil, pero después he ido conociendo gente de Usurbil y hoy de los mejores amigos son euskaldunes, los que tengo en Usurbil, así de claro. No. La única vez que sentí, pero no aquí en el barrio. Mi marido era de Igeldo y tal, pues siempre solíamos ir ahí a los bares de allí a potear. Y bueno, pues la primera vez que fuimos, pues llegamos y la señora de allí, que lo conocía a mi marido, ¿y qué? ¿La novia y tal? Y sí. ¿Y qué? ¿Qué eres? ¿Euskalduna? Y no, de Cáceres. ¡Ah, manchurriana! Hombre, pues a mí aquello me dolió un poquito, la verdad. Me dolió. Era, hombre, también era joven, si me pasó hoy día, no le di mayor importancia, pero en aquel momento sí me dolió. De hecho, no volví más a aquel bar.
lo siento, pero... Y era una señora maja, pero igual lo diría sin mala intención, pero a mí aquello me llegó al alma, me dolió. Pues es curioso, porque yo estudiaba en Donosti y hasta 2016-17 no había tenido relaciones en Usurbil, ¿no? Porque yo había estudiado en Las Arte y pues conocer a gente era diferente, porque no hacía más que empecé a ir al polideportivo, zumba, tal, pero no eran relaciones como muy profundas, eran ya mujeres mayores y... Y eso, yo tampoco iba al Gaztelecu ni participaba en ninguna actividad juvenil. Y cuando empecé bachiller en Donosti, pues coincidí con una chica que había estado en zumba conmigo. Y ya profundizamos en la relación y ya empezó a integrarme a 20 tal día con mis amigas y tal. Y empecé a ir con ellas. Y bueno, y ya fui pues haciendo mucha más vida en Usurbil de la que hacía antes. Porque antes yo hacía vida en Las Arte o en Donosti. Porque conocí a una persona, eso, Leire. O nos conocimos en Usandizaga, mira por dónde. La verdad que yo salgo muy poco. Y si salgo, pues al parque con el niño nada más. Pero todo el mundo me saluda muy bien, muy bien. Muy bien. Pero así conocido solo tengo Saúl y la familia de Saúl. Y nada más. Y lo sigo notando, que se relacionan solo entre ellos. Sí, de hecho, siempre estamos nosotros aparte y ellos, no juntos. El único vasco que conozco es Juanan, que es vasco. Entonces, por medio de él, sí se ha conocido más gente. Sí. Siempre tiene que estar alguien de aquí con nosotros, pues, para relacionarnos. Al principio, un poco raro, porque es un pueblo bastante pequeñito, entre comillas, un poco distante a veces se me hacía, pero luego poco a poco fue conociendo a mis amigas, hablando con gente y al final, quieras o no, te integras muy fácilmente, no es tan difícil. Y con mis amigas se me hizo mucho, muy fácil, porque son gente muy sociable también, gente muy divertida, buen rollo todo el momento, me acogieron súper fácil, porque aquí es muy complicado eso de que te metan en su cuadrilla, entonces como que eres amigo, pero nunca llegas a ser parte de la cuadrilla. Entonces... La experiencia de Licastola fue tan acogedora de que eso también se fue transmitiendo con los padres. Y los padres seguro que preguntaban de dónde era el niño nuevo, los padres de dónde eran, y tenían confianza con la profesora, entonces la profesora les decía. Y los padres... algún padre se nos acercaba, hola, ¿qué tal? ¿Ustedes son los padres de Salet? Sí, qué bien, ¿y qué tal? Por el pueblo, el clima, ¿qué tal? El cambio y eso. Y eso nos fue gustando porque intentaban hablarnos, conocernos. Yo aquí te digo, sinceramente no conozco a mi vecino. Y eso es, creo que lo que echo en menos. El de hola, Kaisho, Egunon, Sarmadu, y eso es lo que me falta en este barrio. Santuenea es un pueblo pequeño y no tenemos muchos sitios. O sea, por ejemplo, todos nos quedamos donde Coro, en la tienda, y enseguida ya conoces todas las caras porque... Os encontráis casi todas las mañanas, os saludáis abajo, te encuentras con la misma cara y yo creo que en principio es un buen entorno. Muy bien, porque bueno, aquí al ser un barrio y estar todo tan pequeñito, todo el mundo se conoce, la verdad es que pues, por el balcón entré con la excusa de los aplausos. Pues siempre había alguien en algún balcón haciendo algo. Tenemos enfrente también un vecino que es profesor de música, tocaba el piano... Hacíamos juegos de balcón a balcón. Ya empezaba yo a saludar sin conocer, porque yo veía que aquí también te saludaban sin conocerte. Epa, epa. Entonces yo también comenzaba a decirle epa a todo el mundo. Aurreiritzia. Zerbaiti edo norbaiti buruzko ustea. Ura ezagutu edo aztertu aurretik sortua. Pertsona jakin batekin izandako bizipenetik giza talde batera orokortzea da. Edo, alderantziz, giza talde batean oinarrituz, norbanako bati zenbait ezaugarri esleitzea. Prozesu inkontzientea da, hausnartu gabekoa. Elkar ezagutzarik ez den bitartean, saietxe ezinak izango dira aurreiritziak. Lehen eta orain.
bertsolari badago maila, eta esan zuen. Uste gendun, emigrante guztik etortze ziala, que eran franquistas, no, no. Había gente ontzan, que lucharon a favor de la república. No, baina gure iruipena, como era franquismo puro y duro, nik ustet, uste gendula danak, eta etzan nola. Orain esaten dute laguntza asko jasotzen dituztela, eta jende asko igual dago errezeloakin, ezta? Usurbilen de asko aitzezu, emigrantia danetik handaketa, hemen guak ez errez, ez da egie. Hain erraza aldute bizitza migratzaiek. Zer topatu dute Euskal Herrian? Eta Usurbilen? Yo la verdad es que cuando vine aquí, yo tenía como otra expectativa. Yo me hice unos sueños, unas imaginaciones muy diferentes. En el ámbito laboral, a mí me costó encontrar trabajo. Y eso fue una fase aquí la más dura. Sin contrato y sin nada. Por hora, es lo que salga. Si estudias, querés estar a otro nivel. Querés cotizar. Querés llegar a una jubilación digna. Y nada, y tratar de convalidar lo que uno estudió allá y eso. En mi caso, yo estudié en Colombia. Soy técnico laboral en redes y mantenimiento de computadoras. Ese es mi título. Aparte de la música, que es de nacimiento, pues. Cuando llamas a un piso particular, primero lo que te pregunta el dueño o la dueña es que, ¿de dónde eres? Y una vez decir que soy de Guinea Ecuatorial, venga ya, ya está. Igual si te iba a pedir menos cosas, ya te pide más de lo que se imagina que nunca vas a tener. Con el empadronamiento me sugirieron que tenía que ir a San Sebastián, al gobierno vasco, al área de educación, para poder solicitar estudio para mi hijo, el cupo, ¿no? Y yo desde un inicio me dijeron, a ver, tenés un pueblo de aquí al lado, Las Artes, ahí es público, y luego tenés la Icastola de aquí, que es semiconcertada, que se paga una mensualidad. Entonces tenés que decidir dónde los vas a poner. A ver, nosotros estábamos recién venidos. Mi primera opción era aquí. A nuestro hijo lo metimos a estudiar en Las Artes, ¿sí? ¿Por qué? Porque es gratuito. Bi migrazioen artean, badira aldeak. Testu inguruari edo garaiari lotutakoak. Eta horrek desberdin egiten ditu batzuen eta besteen bizipenak. Aldaketarik nabarmenena, 2000 urteko atzerritartasun legeak ezarri zuen. Horren arabera, besteak beste, migratzaileek 3 urtez egon behar dute erroldatuta leku berean, lanerako eta bertan bizitzeko baimena lortu ahal izateko. Ondorioz, inolako lan kontraturik gabe aritu behar izaten dute 3 urtez. Baldintza gogorretan eta hoieko betzeko bat ere aukerarik gabe. Pienso que el que venga aquí a trabajar tiene que integrarse aquí. ¿Que lo tiene difícil? Pues claro que lo tiene. Tiene cosas que yo estoy en contra, de que una persona que tiene que estar 3 años para poder trabajar como Dios manda, me parece absurdo. Lana es que da papela que es dasca, lana es dascalaco. Lana es dasca, papela que es dalaco. Orida, bueno, la pescadilla que se muerde la cola. Yo pienso que a esta gente sí hay que ayudarla, pero también creo que las leyes tenían que cambiarse. Hay que ayudar, porque, a ver si entiendes, aquí no se puede dar nadie nada a nadie, regalado, porque tiene que ser para todos igual, las normas. Pero, hombre, la persona también tiene que saber dónde está y tiene que adaptarse a la vida social de aquí. Yo prefiero de que se nos otorgue a nosotros un permiso de trabajo y residencia para vivir que estar solicitando ayudas sociales. Hasta hoy no lo voy a pedir, digo, no lo voy a pedir porque también te haces una coraza y no podés vivir solo
creyendo que puede vivir de ayudas, porque las ayudas empobrecen, no creas. También son una parte de hacerte dependiente y no autosuficiente. Zer dakar horrek guztiak? Nola eragiten du beraien bizitzan? Al hacer las compras tal, a veces notas gente que te mira mal. Y yo digo, ¿por qué? Si encima estoy consumiendo en el pueblo, que es algo que yo creo que toda la gente de Usurbi, los usurbitarras, deberían de hacer. No en este pueblo, porque en este pueblo han sido súper majos, pero vivimos en Las Artes y sí que notabas miradas, cuchicheos, ¿sabes? Y de niños, los niños son muy malos. Emocionalmente me llegó a afectar a un nivel de que, uf, no voy a decir depresión porque es muy fuerte esa palabra y es una enfermedad muy, muy, muy fuerte, pero a un nivel de que estaba a cuatro pasos de él y estaba muy, 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 muy mal. Y menos mal que tengo unas amigas estupendas y no me dejaron llegar hasta ese punto. Dena ez da zuri edo beltzordea. Egon badago guztien arteko elkarbizitza eta elkar eragina sustatzeko borondatea ere. Bertan jaiotakoen artean, zein kanpotik etorretakoen artean. Beti jarri behartzea beste aldekoa, beste aldekoa. Eta hori egiten aldegu. Esto bitxene. Teoria bai, baino printzip, bai, teoria asko dakau. Además, el papel, nara aguantatzen do. Oso triste da zure herritik anatea jateko, eh? Ez kemen astu ingo ezaigu euskaldunak emigrantziak esan gehala, eh? Gaur egun etorkinen egoera oso desberdina da. Gu lana geneukan, janaria, ikasketa. Gaurko egoera oso larria da. Ordu lehendabiziko gauza, ni pentsatzen dut denak herritarra garela, munduk herritarra garela, eta behar dute gure eskubide berdina. Ordu lana baldin badute, lanaz badute laguntza. Kultur mailan ja ez naiz ausartzen ezer ezaten, teknikari izan behar dute zer da izan behar, egin behar da. Baina jende hori ba, lana aurkitzen badu, eta gure alako giro kultural batean sartzen bada, edo inguruan bizi bada, eta bat gehiago bezala tratatzen badegu, eta euske duain ematen badegu, eta herritarrek euskaraz hitz egiten badegu, ba, ni uste dut bizimodua hobea eramango zuten. Aurrena nik herri txikitan akaso etortzaianean pixka preokupatua ber lana dauken. Lana ez palima dauke, bakike no entra en estatuto de los trabajadores, baina lana sozial bat oseo zer jarri papelak eukitzeko. Papelak eukitzeko, con un salario mínimo interprofesional, no? Eta hola erresago esango zea. Eta gero, euki pisu etxe bizitza batzuk ba, berantzako, baina jarri erraminta guztik hori itxeko. Eta gero kontrolatu, bai, kontrolatuta. Baina aurrena eman lagundu, eta jarri epe bat, bi hiru urte, oianik ez dakit, jarri epe bat, nola itxeuen, eta ez dunakin, se acabó. Esango, udaletxeak uten, baina hortako diru asko behar da. Bai, diru asko behar da, baina ze galestia gertatukoa, hori emadeu itxen. Galestigo da. La educación es cara, pero la no educación más cara. Ba, hemen uste nik igual gertatzeala. Elkar ezagutu ahal izateko, ezinbestekoa da topo egitea. Topo egitea kalean, lanean, eskolan, aisian. Aztikaren ikerketak agerian jarri du ordea, harremanak sortzeko espazio natural gutxiago daudela gaur egun. Lo del mundo al día es una muy buena acción, pero es que al final se queda corto. Tendría que ser mucho más tiempo, no solo una actividad. Pienso que más sería bueno. Ahí se conoce mucha y se prueba de todo. Muchas comidas muy ricas. Y la gente está ahí, todos somos amigos en ese momento. Echo de menos que se mezcle la cultura nuestra con la de ustedes. Zer egin daiteke egoera aldatzeko?
zeintzuk izan daitezke aldaketarako gakoak. Pienso que la persona tiene que colaborar, tanto la parte de aquí del pueblo como la parte del que viene, para integrarse. Lo único que hay que seguir luchando para que esa brecha o ese muro que sienten muchos, porque a veces son miedos infundidos. La gente mayor quizás es un poco más cerrada porque tenemos, nos acostumbramos a lo mismo, pero los chavales están viendo eso y lo van, quizás ellos van a mejorarlo en un futuro. Primero, todos somos iguales, nadie elige dónde nacer. Con lo cual, todas las personas tenemos los mismos derechos, oportunidades. Con decir, sí, yo soy inclusiva, yo no soy racista, no conseguimos nada, tenemos que actuar. Tendríamos que estar dispuestos, como usurbildarras, a participar, ¿no? A lo que te he dicho de la participación comunitaria. Diría que necesitan incluso un poco más de integración social, en plan que la gente se pueda conocer, en cierto sentido, más integración, que pregunten sin miedo, que hagan cosas sin miedo, más actividades para que la gente se conozca. Imagínate, ¿no? A pesar de que no hay un buen nivel de euskera o no sabemos nada de euskera, podríamos igual hacer alguna clase de cocina con, pues, intentar poner recetas en euskera, palabras sueltas, ¿no? El idioma, el euskera, es una muy buena vía de integración, ¿no? Porque comentaba una chica también en la reunión que tuvimos en Sutegi que el hecho de tú decirle buenos días a una persona o decirle kaixo, sientes como una unión, ¿no? De sentimiento, porque es que el euskera al final es sentimiento. A mí creo que a lo mejor por falta de interés y de tiempo, igual no he intentado aprenderlo. Si hubiera ido a Alemania, seguro que sabía alemán. Y si me hubiera ido a Inglaterra, cuando vine a Euskadi, seguro que sabía inglés. Por narices lo hubiera aprendido, ¿sí o no? Pero aquí, como en aquel momento estaba prohibido, que había, yo conocía gente de San Sebastián que no sabía hablar euskera. Yo no he estudiado euskera, porque en el colegio no nos dejaban hablarlo tampoco en aquella época. Talenda biziko kontu ba, sekula aztuko etzeiana, esan zioen, hablaren kristiano. Dago zertzan jagin ez, oi. Hablaren kristiano. Ez, erderaz bat ezkendak egin da. Damakile gen asko jo ginoengo. Asko. Gutzago izan zan, gogorrena izan duzan, erderaz itzein biara. Beste egiztaka guk, zean hor, hola, gordeta. Andereño baldima nintzen, euskera oso ondo jakin behar nula, ez? Jun ginen euskera ikastea, baina garai horretan, ez ginen jun euskera ikastea lanpostu batengatik. De hecho, mis hijos hablan euskera, mi hija es andereño, hablan euskera perfectamente, tengo nietos, hablan todos euskera perfectamente, la única que no hablo soy yo, que solo hablo pizkat. Eta leheno oaindala urtezko etorritakoak, horiek danak euskeraz badakiteia. Zan ere, beren seme alabak euskeraz badakite. Eskolara jundia, eta horren hori, igual ez dentzuten hori, baina hori egia da. Palabras es fácil aprender, palabras sueltas, kaixo, egunon, eskerrik asko, pero una conversación es complicado. Sí he sentido interés de aprender un poco el euskera, lo básico, porque sé que es útil. El niño habla muy bien, se comunica muy bien, nos traduce la revista Nowa, el calendario de las actividades del mes del pueblo, nos ayuda mucho. Es va de guikasten frantzian frantsesa, edo juten garen lekuan bertako hizkuntza, komunikazio eta aberastasuna, herri horrek berez daukan aberastasuna, zuk ezin dezu eduki. Bertako hizkuntza baldin badakizu, gizarte mailan partaide zara. Bale, gizarte mailan partaide zara, eta bat gehiago zara, ez zara beti etorkina. Industrializazioa tarteko, nabarmen hasi zen Usurbilgo biztanleria 60ko eta 70ko hamarkadetan. Aipamen berezian merezitu santueneak zentzu horretan. Konotazio negatibo hartu zuen migrazioarekin lotuta, eta horrek gaur egun oso presente jarraitzen du herritarren memorian. Baina nabarmentzekoa da, kutsu negatibori kanpotik jarri zitzaiola.
orduko santuenaz hitz egitean, auzotarrek oso bestelako hitz bat darabilte. Eta hitz hori, elkar bizitza da. Hasi zianien kapotikan etortzen, terreno hauek dira baserriko terrenoak ziren. Orduan, hauek danak intzituzten kapoko jendentzat. Ikustet, gure akatza ondile esan zan, lehengoko emigrazioakin, eta hori hola itxen da, dana jartzen dugu auzo batian. Eta eso getoz. Eta hori nik ustet oso txarra dela. Lokailua merkegoa da olako, hori garbi. Beste estatus badaka. Bai. Hori nabaritzen zen. Ba, hori nabaritzen da. Baina oso agradabilia baita ere santuen, oso recuerdo ona dakat. Oso oso ona. Inun akogimiento familiar, bin eskai. Eta hor dun junitzen santuenea bizitzea. Eta egitaen esaten santuenean oso posi bizinitzen 17 urte. Tenia muchísima vida. Los críos aquí en el monte, salía, no tenías preocupación de decir, jo, a ver qué le pasa a los críos. Eran felices, o sea, tenían una libertad que yo creo que hoy día es imposible tener esa libertad. Y luego, pues la gente, pues eso, como la mayoría también éramos de fuera y tal, pues yo creo que nos llevábamos todos muy bien. Yo tengo muy buenos recuerdos. Los fines de semana había partidos de balonmano, había entre semana entrenamientos, y bueno, la verdad es que el barrio tenía mucha vida. Oso girona, oso alaia, ez dakit, nik uste batu iten zitula jende guztia, oso ona. Nos han acogido muy bien, o sea, desde que llegamos el primer día y nos confinaron, claro, también es lógico, ¿no? La gente pensaría, ostras, los nuevos no conocen a nadie, habrá que hablar un poco con ellos, o... y muy bien, la verdad es que muy bien, desde el primer día. De hecho, son ya parte de nuestro círculo de amistades, nuestra cuadrilla. Nos han acogido en la cuadrilla. Sí. Los 3 años que llevo en Santuenea, pues, ¿qué le voy a decir? Bastante bien, he aprendido muchas cosas, he asistido en reuniones, en eventos, aunque no entienda del todo de qué se trata, yo solía preguntar. Mis hijos tienen un montón de amigos arriba, aquí, en la Sarte, y a gusto. Ni galdetzen dien nungoa diran, eta, bueno, pues, beti gustatu zen duzait, jakitean nungoa diran, eta, bueno, bere herriak nolakoa diran, eta ez dakat inizdeti nungoa arazorik izan. Eta oso jendea ez dut izan arazorik. Alderantzit, beraiek nahi dute kontatu, beraiek nolakoa, bere herriak nolakoa diran, eta, bai, azken finean persona dira. Eta ikus dituzu gure beharrak berdinetxu dituztela. Bai, oi bai, oi bai, oi bai. Horka ikustezu egunerokotasunean. Ikusentzunezko hau, Aztikaren laguntzarekin egindu udalak. 16 lagunek onartu dute, kamera aurrean eseri eta euren lekukotza ematea. 16 lekukotza, nork bere bizipenetatik kontatuak. 16 lekukotza, errelatu kolektiboa osatzeko funtsezko. 16 lekukotza, elkar ezagutzara eta elkar bizitzara bidean. 16 lekukotza, herrigintzarako. Gure historia hurbilean gertatuak, gaur egunerako zein etorkizunerako ikasgai gisa balio dezan.